Hoy voy a hablar sobre los manuales de aplicación de los instrumentos de evaluación psicológica. Estos manuales nos indican las instrucciones claras de cómo aplicar y cómo corregir estas pruebas. Generalmente, las pruebas estandarizadas tienen un manual y recordemos que las pruebas estandarizadas son aquellas en las que las instrucciones, tanto para su aplicación como para su corrección, están definidas. Ahora voy a pasar a comentar las partes que generalmente componen un manual de aplicación. El orden puede variar, pero generalmente estos serán los contenidos que vamos a encontrar. En primer lugar, voy a comentar que un posible apartado es la introducción. Aquí encontraremos información sobre el origen de la prueba, si la prueba procede de alguna teoría específica, si esta prueba ha sido creada a partir de algún modelo ya predefinido, un modelo que ya existe. Bueno, en esta introducción vamos a saber un poco la historia de la prueba, el origen de la prueba. Otro apartado es el apartado de los objetivos. Aquí encontraremos información sobre los objetivos de la prueba. Es decir, ¿qué pretende evaluar esta prueba? Por ejemplo, si pretende evaluar la inteligencia, también nos puede indicar en qué contexto, para qué contexto es adecuada esta prueba. Por ejemplo, puede ser una prueba hecha específicamente para evaluar la inteligencia en un contexto universitario. En tercer lugar, voy a comentar otro apartado, que sería el de descripción general de la prueba. Aquí podemos encontrar información sobre el nombre completo de la prueba, los autores de la prueba, el tipo de administración, si es una prueba de administración individual, si es grupal. También pueden incluir información sobre la edad de las personas a las que va dirigida la prueba, es decir, si está hecha para un grupo específico de edad, o tal vez para un rango de edades. También en esta descripción general podemos ver información sobre el baremo que ha sido utilizado para la corrección de la prueba. También se puede incluir información sobre el material necesario para aplicar la prueba. Bueno, como podemos ver, en este apartado podemos encontrar diferente información relacionada con la prueba. Ahora voy a pasar a otro apartado que puede contener este manual, que es el de fundamentación estadística. Aquí encontramos información sobre los datos psicométricos de la prueba, es decir, qué muestras fueron empleadas para la validación de la prueba. También nos pueden incluir información sobre la fiabilidad y la validez de la prueba, que recordemos que son dos criterios bastante importantes en este tema de los datos psicométricos. Otro apartado puede ser un apartado donde nos indican las instrucciones para la aplicación de la prueba, pero no solo para la aplicación, sino también podemos encontrar información de cómo corregir la prueba y además cómo interpretar los resultados que obtengamos en esta prueba. Otro apartado que no siempre está incluido, no aparece en todos los manuales, pero que es de gran utilidad, es un apartado relacionado con las ventajas y limitaciones de la prueba. En referencia a las limitaciones, si este apartado está en el manual, es importante fijarnos en él, ya que podríamos tomar decisiones para tratar de compensar estas limitaciones. Así que utilizar otras pruebas nos podría ayudar a compensar o complementar los resultados que obtengamos en la prueba que estamos aplicando. Y como último apartado, quiero mencionar que también se refiere a un apartado que no es obligatorio, es opcional y que no aparece en todos los manuales, que es el de investigaciones recientes. En este apartado podemos encontrar información sobre las últimas investigaciones realizadas en las que se ha utilizado esta prueba, esta herramienta, y
Además, podemos también obtener información si ha sido una prueba adecuada, de los resultados que se han obtenido gracias a la utilización de esta prueba. Bueno, esto ha sido un repaso, o más bien una visión general de la información que podemos encontrar en un manual de aplicación. Ahora voy a comentar algunos aspectos importantes que el evaluador debe verificar o debe prestar especial atención antes de aplicar un test. En primer lugar, debemos fijarnos sobre la información de construcción de la prueba. Es decir, ¿qué mide la prueba? ¿A qué población está dirigida? La población de la que se ha obtenido el baremo para corregir la prueba. También debemos fijarnos en las cualidades psicométricas de esta prueba, es decir, los conceptos de fiabilidad y validez. En segundo lugar, como evaluadores nos debemos fijar en las instrucciones de aplicación del test. Y aquí voy a ser un poco repetitiva, pero es que es realmente importante este punto, porque debemos tratar de transmitir correctamente las indicaciones a la persona que vamos a evaluar, ya que si no transmitimos correctamente esta información, de nada sirve la prueba que estamos haciendo. Es decir, el sujeto evaluado no sabe realmente lo que tiene que hacer. Entonces, estas instrucciones tienen que ser muy exactas, siempre siguiendo las directrices que nos marca el manual de aplicación. Otro detalle importante a tener en cuenta es el tiempo de aplicación, es decir, ver si esta prueba que vamos a aplicar tiene una restricción de tiempo, y todo esto lo debemos informar a la persona que va a realizar la prueba. Y en tercer lugar, otro aspecto importante en el que nos debemos fijar como evaluadores es en las instrucciones para la corrección de la prueba, es decir, seguir los pasos que nos indica el manual. El manual normalmente nos indica cómo corregir, cómo calcular las puntuaciones y además cómo interpretar estos resultados. Este es un apartado o una información que viene en todos los manuales. Bueno, después de comentar toda esta información que podemos encontrar en el manual de aplicación de las pruebas de evaluación psicológica, quiero comentar algunos pasos o algunos criterios que debemos tener en cuenta para aplicar una correcta administración de estos instrumentos. Y aquí voy a repetir el paso que comentaba anterior, que es muy muy importante dar las instrucciones exactas al sujeto. En referencia a estas instrucciones, es posible que cuando demos estas instrucciones el sujeto evaluado tenga alguna duda, nos pida alguna aclaración. En este caso es importante revisar si el manual nos da alguna idea, alguna indicación referente a la duda que nos está planteando la persona evaluada. Generalmente los autores de los manuales, de las pruebas, indican en el manual los casos más frecuentes que nos podemos encontrar en el contexto de aplicación de la prueba. Entonces, debemos primero que todo verificar si el manual nos indica algo al respecto. En caso de que no nos indique nada referente a la duda que nos está planteando la persona evaluada, ya que puede pasar porque es imposible abarcar todas las posibilidades que se pueden dar en una prueba, en este caso debemos confiar en nuestra experiencia, en nuestra lógica y tratar de solucionar y buscar la respuesta más adecuada para esta situación. También hay que tener en cuenta que a la hora de aplicar una prueba debemos ser un poco flexibles. Vale que tengamos que seguir las indicaciones del manual y que realmente en todo momento hay que seguir estas directrices. Pero hay situaciones que nos podemos encontrar, por ejemplo, podemos evaluar personas con ciertas discapacidades físicas o psíquicas, personas de otras culturas,
Y en estos casos tenemos que ser flexibles para poder adaptar la prueba o las indicaciones al caso concreto en el que nos encontramos. Y ahora quiero comentar algo sobre la corrección de las pruebas. Si es posible realizar esta corrección con la ayuda de un ordenador, siempre es mejor porque nos va a ayudar a evitar cometer errores, el error humano, ya que disponemos de estas herramientas y siempre que sea posible, es mejor utilizar esta corrección automatizada. Además de evitar errores, también nos puede ayudar a economizar mucho tiempo, a ganar mucho tiempo. Y una cosa que es una superventaja de estos cambios tecnológicos que estamos viviendo, es que podemos analizar gran cantidad de información y además compararla simultáneamente, que esto diría que es un poco imposible realizarlo manualmente. O podríamos llegar a hacerlo, pero dedicando muchísimo tiempo a esta tarea. Entonces, siempre que podamos usar estas ventajas que tenemos hoy en día, pues es mejor usarlas. Estos avances en esta corrección automatizada han supuesto un verdadero avance en áreas aplicadas, por ejemplo, en la deselección de personal o tareas de investigación, ya que en estos casos trabajamos con elevadas cantidades de sujetos. Entonces, tenemos la suerte de disponer de estas herramientas. Con esto finalizo este vídeo relacionado con el manual de aplicación y además también finalizo esta serie de vídeos relacionado con los instrumentos de evaluación psicológica.